Comienza la revista Impacto. Y muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en nuestro canal. Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía hoy en los próximos 42 minutos de novedad y de actualidad. Manténgase con nosotros, ya comenzamos. Comienza la revista Impacto. En los últimos días ha sido noticia el plan de acciones propuesto por el gobierno provincial para el enfrentamiento a la corrupción y las ilegalidades en nuestro territorio. A ello estaremos dedicando nuestra revista de hoy, en la cual, como siempre, usted puede participar si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 o por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión. Tenemos varios invitados en nuestro estudio, por eso hemos cambiado un poco el formato de la revista Impacto. Nos acompañan en la tarde de hoy Florentino Pérez Valladares, jefe del Grupo de Supervisión Provincial, el mayor Darien González Medina, segundo jefe de la Policía Nacional Revolucionaria en nuestra provincia, y el ingeniero Roberto Favelo Martínez, director provincial de Transporte. A todos, gracias por estar con nosotros y bienvenidos al programa de mayor impacto en Perla Visión. Buenas tardes. Les aclaramos que esto es un tema que lógicamente no tiene que ver solamente con estas personas, con estos organismos. Es un tema donde juegan un papel vital muchísimas instituciones, diría que todas las que integran la sociedad cienfueguera actual, pero estos son nuestros invitados. Lamentablemente algunos no pudieron acudir a nuestra cita. Queremos comenzar, Florentino, por dar a conocer a grandes rasgos de qué trata este plan de acciones, hacia qué aristas fundamentales va encaminado. Bueno, bien, buenas tardes a todos los televidentes. Como bien usted ha dicho, a partir del pronunciamiento del primer ministro y propiamente del presidente de la República, nuestra provincia no ha estado alejada de la situación, de las situaciones que están ocurriendo dentro de un grupo de cuestiones que tenemos diagnosticadas y que consideramos que hay que enfrentar con rapidez y urgencia porque el pueblo lo está solicitando y además para dar un bienestar lo más adecuado posible a nuestro pueblo trabajador. Como bien usted plantea, se hizo un plan de medidas de enfrentamiento a las indisciplinas, al delito, a la ilegalidad y a las manifestaciones de corrupción. A partir de un diagnóstico que nosotros consideramos que debemos ir haciendo alusión a algunos elementos que creo que son importantes y que estos elementos tienen que ser de conocimiento del pueblo porque son los que están sufriendo y que realmente lo están viendo, ¿no?, cada día y que hacen alusión al enfrentamiento necesario del sector policiaco, de la parte nuestra, de gobierno, de todos los factores, como bien usted mencionaba, que están implicados y que necesitan una respuesta inmediata a esta situación. Nosotros, en primer lugar, creamos un grupo temporal. Ese grupo temporal que está formado por un grupo de factores, como bien usted decía, los que estamos aquí, más otros que no están aquí, que forman parte del grupo. Hicimos un análisis de cuáles son los riesgos fundamentales que tenemos y que tenemos que enfrentar con inmediatez y trabajarlo con prudencia para que el pueblo, como bien repito, tenga la satisfacción que lleva. Nosotros estábamos evaluando que el pueblo ve cada día la comercialización ilegal de productos agropecuarios que se están manifestando tanto en todos los consejos populares de aquí de Cienfuegos. Violaciones de procesos en entidades y puntos de venta del sector agropecuario, que eso prevalece con urgencia en todos los lugares, donde quebrantan las normas de protección del consumidor, que el pueblo reclama, puntos de venta, carretilleros, mercados agropecuarios que están en esta situación y que ciertamente proliferan los precios y violan los precios, incluso que están normados y establecidos por la propia agricultura, por el Consejo de Administración, por los consejos de administración y demás, que han dedicado tiempo a contemplar de una forma, a puntualizar de forma adecuada los precios que realmente deben de prevalecer en estos lugares. Violaciones de precios por transportistas, es decir, los transportistas, motores, ciclomotores, coches, autos, camiones, incluso las llamadas que ustedes reciben, usted lo estaba comentando aquí al inicio, de las llamadas que ustedes reciben a diario, los estados de opinión que tenemos, de los precios que realmente están adulterados por parte, independientemente que hay algunos precios que ya están fijados, pero hay violaciones de precios de forma reiterada y que no satisface el pueblo realmente, se aumentaron los salarios, pero realmente no responden a ese al alcance que tiene cada trabajador de forma individual, por los precios adulterados estos que están manifestándose. Mercado informal de productos y mercancías de alta demanda en viviendas, espacios públicos, venta de garaje. La venta de garaje se ha creado un problema grande aquí.
el garaje se autorizó, pero no está cumpliendo el rol que le corresponde. Ya porque se están comercializando cosas, muchísimos otro, productos. Es decir, que no es el fin por el cual se autorizó, claro, la venta de garaje. Como no es el fin, se está abusando de esto y realmente no cumple el objetivo. Se está violando este fin. La presencia en el mercado informal de tráfico de divisas y su tendencia especulativa. Violaciones en la disciplina tributaria también. Es decir, que hay violaciones en la disciplina tributaria que ciertamente están violándose constantemente y no se cumple lo que está reglamentado. En esto lo tuvimos en cuenta. Crecimiento de los precios de algunos productos élites por ilegalidades y por trabajadores por cuenta propia. Ya estamos trabajando, hay elementos que tenemos que trabajar desde el punto de vista de trabajador por cuenta propia que hay que organizar. Hay cuestiones de conjunto con el trabajo, con los que atienden cuenta propia que tenemos que organizar, porque ciertamente hay contradicciones entre el proceso de inspección y lo que está normado, que hay lentitud en algunos procesos que tenemos que tratar de facilitarlos para poder llegar a un consenso. Ilegalidades que se reiteren en manifestaciones de conductas de acaparamiento, especulación, reventa de productos. Bueno, recientemente nosotros tenemos que hacer un comentario aquí de que ciertamente hay una operación que se llamó por el primer ministro también Operación LCC contra revendedores y acaparadores, que es un trabajo que estamos haciendo de conjunto con la policía. Y esos acaparadores y revendedores se han atacado, se han enfrentado de alguna manera, pero bueno, aún existen insatisfacciones por parte del pueblo y que tenemos que tratar de continuar trabajando. Reventa de productos por las redes sociales, alimentos industriales, de medicamentos, etcétera, fundamentalmente en Cienfuegos, Cruces, Comunidad Agua, que son los que más proliferan estos asuntos. Y descontrol de la masa ganadera que ha traído consigo el hurto y sacrificio ilegal y venta de ganado mayor, que realmente se ha aumentado, se ha incrementado este tipo de delito y que está afectando también al pueblo. Falta de exigencia en la protección y fiscalización sobre los recursos materiales y financieros y violación al ordenamiento territorial. Aquí cualquiera quiere romper una calle y eso no puede ser. Aquí todo está ordenado y está reglamentado. Hay que pedir el permiso y la autorización correspondiente. No puede romper cualquier calle, cualquiera fabrica en cualquier lugar y eso no puede ser. Así se ha ido informando y se ha ido trabajando de forma, los compañeros de IPEF han venido trabajando y han venido orientando cómo hacerlo y buscar un ordenamiento en este sentido. Creo que es una de las intenciones de este plan, que tenemos que lograr indisciplinas sociales de delitos y ilegalidades que afectan los recursos forestales, la flora, la fauna, eso no se puede dejar atrás, la pesca ilegal, las personas que conducen sin licencia. Ha habido un desorden en esto que la policía ha tenido que enfrentar, como uno compañero mayor puede hacer referencia de estas indisciplinas, cómo se han enfrentado y fundamentalmente implicado en esto, las motorinas, motos, etcétera, los peatones que caminan por la calle pudiendo hacerlo por la acera. Es decir, hay una disciplina un poco generalizada que tenemos que tratar de ir organizando en ese sentido, carretones, volantes y cocheros que no respetan las señales de tránsito, muchas provocando también accidentes de tránsito en horarios nocturnos, sin tener ninguna iluminación, ni mucho menos. Florentino, yo decía al inicio que son muchísimas las aristas. Usted ya ha abordado casi la totalidad, quedan algunas. Y yo creo que es interesante saber, la gente conoce todos estos problemas. Exacto. Y entonces, ese diagnóstico del cual usted hablaba, ¿en qué se basaron? Precisamente en la opinión y las inquietudes de la gente. Exactamente, aquí entran estas opiniones por todos los lugares. Es decir, que el pueblo, este es un pueblo que tiene que es democracia y que realmente puede plantear el problema y que lo ha planteado a nivel de circunscripción, de Consejo Popular, y los estados de opinión que nos llegan por todas las vías. Y nosotros que somos parte del pueblo también, que vemos realmente todas las irregularidades que se están manifestando y que llevan un freno, para decirlo de alguna manera. Hay que ponerle freno y coto a estos asuntos de alguna manera. Esta mañana yo le comentaba a usted, ya estamos haciendo algunas acciones de control. Y creo que es importante salir a la vía pública. Nosotros no es un momento, nosotros tenemos que decir que ya con los grupos de enfrentamiento que teníamos anteriormente lo estábamos haciendo de conjunto con la policía, el transporte lo había hecho. Pero creo que hay que retomar algunos asuntos que tenemos ya, que estábamos trabajando. Y creo que hay que ponerle freno en el recorrido. Algo decía con el gobernador nuestro y la secretaria del partido. Hay que ponerle cada uno de los administrativos en el asunto. Cuando hicimos el trabajo con el grupo temporal, se habló que son los responsables de ponerle coto a lo que le compete a cada cual. Y creo que cada cual tiene que trabajar en su transporte, la policía, comercio. Todo el mundo tiene que ponerle coto a lo que se está pasando. Por eso decía al inicio que no es un grupo ni un plan de acciones donde tienen que ver solamente ustedes. Exacto. Sino muchísimos otros organismos. Aprovechando que está aquí un representante de transporte, en este plan, o sea, en estas ilegalidades que se han detectado, muchas conocidas por nuestra población, porque salen de nuestra población precisamente las quejas y las inquietudes, ¿cómo toca transporte? ¿Cuáles son las principales inquietudes que hay con el transporte? A ver, nosotros como transporte, por supuesto, no escapamos de,
del plan de acción que tiene hoy concebido el, en este caso el gobierno. Nosotros hemos trabajado hace alrededor de 3 semanas en 3 aspectos fundamentales que también vienen también del tema de la opinión del pueblo, que son las violaciones de precios, en este caso de los transportistas privados. Ahí coge todo lo que es transporte, coches, triciclos, autos, camionetas, es decir, hemos estado abordando estos temas. El control de los puntos vulnerables o puntos amarillos, es decir, la aglomeración de personas, hemos estado trabajando. Que fundamentalmente ahí estamos trabajando el tema de los carros estatales, que hoy no paran en esos puntos amarillos. Nosotros tenemos un sistema de trabajo, que son todos los lunes, donde citamos a los directivos de estos carros estatales que no paran, y bueno, y le hacemos una corrección de cómo tiene que ser la transportación a partir de que el pueblo conoce que nosotros también como empresa tenemos un déficit en las transportaciones urbanas fundamentalmente. Tenemos un CDT muy deteriorado a partir de recursos que no nos entran de goma, batería, piezas y un grupo de cosas. Y esto es una acción que nosotros lunes por lunes lo vamos chequeando. Y los amarillos, en este caso, los inspectores populares del transporte, llamados amarillos, y en este caso los inspectores azules, es decir, los inspectores estatales, van monitoreando en la ciudad de Cienfuegos cómo es el comportamiento de esta transportación. Hacia ahí ha sido una de las direcciones que transporte ha ido trabajando. Pero también, como expliqué anteriormente, hemos ido trabajando violaciones de precios, en el caso de los triciclos, de los coches, personas que conducen sin licencia, ahorita Florentino lo estaba explicando, sin licencia, fundamentalmente los que andan en motorina y en moto. Se nos dio ahora en el parque vivienda un grupo de motos tirando, es decir, transportando personas sin tener previa autorización de las licencias operativas, sin tener previa autorización, es decir, del transporte, que somos al final lo que regimos esta actividad. Y también con el tema de los carretones, los volantes, ahora vamos a estar haciendo operativos en horarios nocturnos, porque hay mucha afluencia, es decir, hay accidentes producto de todos estos medios circulando sin iluminación en la vía. Bueno, nosotros tenemos 3 cuerpos inspectores, tengo que explicar, 3 cuerpos inspectores que hemos estado trabajando con ellos. Tenemos unidad estatal de tráfico, que son los llamados verdes, para ir más o menos identificando. ¿Ustedes tienen toda una gama de colores? Nosotros tenemos, sí, una gama de colores. Tenemos los verdes, son unidad estatal de tráfico, que son los que representan hoy el sector privado. Tenemos la ONFE, que son inspectores estatales del transporte, y tenemos nuestros propios inspectores, que son los llamados azules. Es decir, en conjunto con esos 3 cuerpos inspectores, y nos ha acompañado la Dirección Provincial de Tránsito, nosotros hicimos ahora en lo que resta en el mes de noviembre un grupo de acciones y hemos fiscalizado, yo tengo por aquí el número, si me lo permiten, 185 más. De ellos, 79 contravenciones. ¿En qué está puesto esta contravención? En ilegalidad, en ilegales que hoy alteran el precio. Son ilegales y quieren cobrar lo que a oferta y demanda. Y no está así. Todo el transporte privado en esta provincia tiene un precio. Y nosotros también en esta acción estamos exigiendo que ese precio sea visible. De eso quiero hablar un poquito después de una pausa que vamos a pedir. Pero antes de la pausa, para ver ya acciones concretas, esto entra en eso, acciones concretas que se vienen tomando, ya Florentino adelantaba que se están haciendo ya en este instante. Algunos de los barrios de Cienfuegos son testigos de ello. Esta mañana estuvieron por los grifos, sí. Por ejemplo, los testigos. Lógicamente, la Policía Nacional Revolucionaria ha estado siempre como parte fundamental de este tipo de grupos de enfrentamiento, de este tipo de plan de acciones, pero ahora que cogemos como un segundo aire, por decirlo de alguna manera, juegan ese mismo rol. Han tenido que reforzar sus acciones para apoyar todo esto que se viene haciendo en la provincia y que se aspira en los próximos días y meses. Sí, buenas tardes, Carlos, y bueno, a los televidentes también. Nosotros tampoco estamos ajenos a lo que estaba explicando el compañero Florentino y formamos parte de ese grupo en el acompañamiento. Es algo que nosotros vamos a seguir fortaleciendo, ese acompañamiento, los grupos gubernamentales de enfrentamiento en su accionar diario. Eso lo hemos visto, como hoy se ha planteado aquí, en Pueblo Grifo tuvimos la participación y bueno, eso ya la población está percibiendo algunos de estos aspectos. En los lugares más complejos vamos a seguir ese accionar, ahí en, o sea, fundamentalmente relacionados con las actividades económicas ilícitas,
los delitos de especulación y acaparamiento, los delitos de receptación en la zona comercial fundamentalmente. Ahí vamos a mantener nuestra presencia policial y bueno, el acompañamiento, como bien nosotros estábamos explicando. Y un enfrentamiento campal a todo lo que es la venta de productos de primera necesidad, que es algo que a la población irrita tanto. Y nosotros estamos en estos momentos procesando determinados autores por la comisión de estos hechos. También el tema de la presencia policíaca en estas zonas comerciales, como bien dije anteriormente, y todas las acciones, fundamentalmente en todo el accionar de los puntos de gas, de las dulcerías, de las panaderías, que estos lugares han sido de bastante estado de opinión de la población. Ahí hemos mantenido nuestras fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria en la provincia. Y como bien decía, en el tema del tránsito también, nosotros seguimos con toda la fuerza de tránsito en la provincia. Ahora nos encontramos enmarcados en la jornada de tránsito acá, y entonces estamos fortaleciendo la labor de divulgación en toda la provincia. Hay muchas personas que manejan las motorinas sin licencia de conducción, y hemos tomado iniciativa con eso. A la hora del accionar nuestro, detectamos algún conductor que en varios momentos ha sido ya notificado o conducir sin licencia, nosotros estamos ya disponiendo de erradicar una denuncia por el delito de desobediencia. O sea que ya es un rigor mayor a todas estas conductas que la mayoría, como bien dije, son estados de opinión fundamentalmente de la población. Bien, yo les propongo a ustedes y a nuestros amigos televidentes una pequeña pausa. Manténganse con el programa de mayor impacto en este canal. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber. Somos Actualidad, Novedad y mucho más. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Continúa la revista Impacto de hoy, y como les adelantaba, en el momento de preparación de la revista, antes de entrar al set, sabíamos que iba a ser un tema que iba a traer muchas opiniones de nuestra población. Y comienzan a llegar muchas preguntas de los televidentes. Dicen aquí, el asunto está, voy a hacer algunas y después respondemos o damos los criterios. El asunto está en que el Estado también tiene altos precios. He visto hoy en el ranchón de la avenida 28 la cerveza a 200 pesos. Vamos a leer algunas, Florentino, y hablaremos de los precios en el Estado. Dice, está bien que sean estos trabajos, pero ahora solo son unos días y después se nos olvida. Y otra vez, entonces, ¿qué estamos haciendo? Hablaremos también, nuestros invitados hablarán de esto. Es preocupante la situación del transporte. Pues no es un secreto que hay muy poco, hay dificultades. Una guagua esporádicamente. Entonces los particulares se aprovechan. ¿Qué se va a hacer? ¿Van a poner más ómnibus o hay otras alternativas? Las autoridades conocen las personas que se dedican a hacer colas y vender los números. Siempre son los mismos y las medidas son insignificantes hasta el momento. Es mejor hacer cola que trabajar. ¿Qué harán las autoridades ante eso? Detengamos aquí. ¿Por qué las guaguas en horarios nocturnos pasan por Prado y Castillo y no recogen a nadie? Generalmente son de los organismos. Se puede organizar mejor y que recojan personal. Hasta aquí algunas de las preguntas. Tenemos muchas más. Y vamos a comenzar con transporte. Hay varias que tienen que ver con el transporte. La situación actual del transporte no permite tener más ómnibus. La situación actual, que nosotros la hemos explicado ya en varias entrevistas y en varias... varios espacios hemos estado participando. Hoy la situación de transporte es bien complicada, y no es un problema de transporte como tal, sino un problema de país. Es decir, nosotros, si hoy tuviéramos todos los recursos con que nos hace falta, en el caso del neumático, la batería, las piezas de repuesto, hoy por supuesto el transporte no estuviese en las condiciones. De acuerdo a la pregunta, bueno, nosotros vamos a ser sistemáticos con este tema del enfrentamiento. Además, la idea del transporte es enfrentar, pero que esos mismos transportistas se queden transportando. Si nosotros enfrentamos y lo que hacen los transportistas es irse, es decir, irse de las piqueras, no querer transportar el pueblo, pues entonces nos van a poner también en una situación mucho más difícil. Nosotros le decimos a eso que la solución no es matar al mensajero. Exactamente. La solución de nosotros con esta política es tratar de que el transportista se ingrese, es decir, sean mayores los transportistas que quieran hoy apoyar a transportar al pueblo trabajador, y nosotros, bueno, a medida que se nos
de la facilidad, bueno, podríamos estar insertando el transporte. Antes de pasar a Florentino, le quiero hacer una pregunta que salió o surgió del primer momento de conversación. Usted decía, ¿existen los precios para ese transporte? Existen los precios para ese transporte. ¿Cuáles son esos precios? ¿Dónde las personas tienen acceso a él? A ver, cuando nosotros formamos los precios, en el caso de los autos, camionetas y camiones, eso se publicó el 5 de septiembre. Perfecto. Eso está publicado, inclusive en la página que nosotros tenemos de transporte, también están publicados los precios. Al igual que el precio de los coches y al igual que el precio de los triciclos. Ahora los triciclos amarillos van a tener, o es decir, está sufriendo los precios una variación, y eso se va a explicar a medida ya que se apruebe, hay que estarlo presentando. Pero hoy los triciclos amarillos también tienen su precio, que usted lo conoce, los primeros 3 kilómetros es a 5 pesos. Quiere decir que usted camina un triciclo amarillo 3 kilómetros y son 6 pasajeros, cuesta 30 pesos. Hoy lo que está sucediendo no es eso. No, lógico. Como es lógico, hoy lo que está sucediendo no es eso. Después que usted rebasa los 3 kilómetros, entonces a peso el kilómetro que usted camine fuera de los 3. Yo le aseguro. Eso, por supuesto, no es lo que está sucediendo, pero ese es el enfrentamiento que hoy nuestra empresa, en conjunto con los inspectores, en conjunto con Tránsito, estamos realizando. Y vamos a ser sistemáticos, porque además el pueblo lo necesita y porque además nosotros, por la situación que tenemos en el transporte hoy, no es difícil tener un transporte como lo teníamos hace 3-4 años atrás, antes de la COVID, que en la ruta 6, por ejemplo, habían 5 carros, habían 6 carros. Hoy no es posible. Hoy lo que tenemos es un carro por ruta, y entonces el otro apoyo que estamos pidiendo es con nuestros mismos transportistas privados, que se quieren sumar, voy a aprovecharle el espacio, que se quieren sumar. Los camiones, es decir, los que tienen camiones hoy, nos están pidiendo sumarse a la transportación urbana. Vamos a hacer el estudio, también estamos haciendo el levantamiento de aquellas empresas que hoy tienen ómnibus, que en su momento puedan estar apoyando el transporte urbano, es decir, el transporte acá de la ciudad. Es decir, que estamos inmersos en un grupo de acciones, que todavía hay algunas que no las hemos podido contestar, como estas dos últimas que expliqué, pero que van a dar, estoy seguro que van a dar fruto en la transportación. Florentino, te dejamos un momentico en el círculo de espera, porque tendrás el turno de cuarto bate con la cantidad de preguntas y otras que ya han surgido de lo que está hablando el compañero de transporte. La pregunta referida a que se conocen los revendedores, se conocen los coleros, ¿los tienen ustedes identificados? Sí, correcto. Nosotros tenemos identificado un grupo de personas, además, que son controladas por nosotros y en un rango de tiempo nosotros hacemos las medidas profilácticas preventivas que nos faculta la ley a nosotros y trabajamos con ellos. Yo, a raíz de eso, quisiera también aprovechar el momento y, como bien dije, o sea, mencioné algunos delitos anteriormente que continúan en nuestra legislación penal vigente, que ahora el 29 de este propio mes se pone en vigor el nuevo Código Penal, y que se mantienen los delitos de acaparamiento, de receptación, de especulación, las actividades económicas ilícitas, o sea, con un marco sancionador mayor. Y con medidas accesorias que vienen a tono con lo que estamos viendo en los coleros, que hoy en día necesitamos procesar y necesitamos dar una respuesta a la población. Y de las 15 sanciones accesorias que existen, yo voy a mencionar algunas de ellas que vienen a tono con estas personas que bien dice la población. Y es fundamentalmente la prohibición de frecuentar lugares determinados. O sea, una persona que se, como bien dice ahí, que se dedica a la compra de los tickets, los revende, o sea, está en una actividad económica ilícita, nosotros los procesamos, lo llevamos a un tribunal y el tribunal puede tener como una medida accesoria esta que tú mencionas, la prohibición de frecuentar lugares determinados. Este lugar tú no puedes frecuentarlo más y es una sanción que impone el tribunal y después le damos seguimiento a la ejecución de la sanción. La suspensión o cancelación definitiva de la autorización, permiso o licencia para el ejercicio de las actividades económicas u otras de similar naturaleza, que viene a tono también con lo que estamos viendo. Y el cierre forzoso de algún establecimiento. O sea que nosotros, como bien expliqué, estamos en el proceso de un determinado delito, lo elevamos a un tribunal municipal, y este tribunal evalúa una de estas sanciones accesorias que ahora, a partir del 29 de este mes, se pone en vigor en la nueva legislación penal vigente. Florentino, habíamos dicho, habíamos transmitido algunas de las inquietudes de los televidentes, tenían que ver con los precios estatales. Yo quisiera que usted aclarara este plan de acciones, porque desde que comenzamos el programa estamos hablando sobre todo de carretilleros,
Estamos hablando de establecimientos, se puede decir, de trabajadores por cuenta propia, de establecimientos privados. Este plan de acciones no es solamente para eso, también es para el Estado. Es importante destacar, en primer lugar, que hay una palabra clave que no puede faltar, y el pueblo seguramente está preocupado por eso, que es la sistematicidad en las acciones. Nosotros hoy no estamos haciendo apología aquí, ni mucho menos de trabajar y decir que realmente vamos a hacer acciones y dejarlo ahí. Hoy incluso estábamos meditando de cómo enfrentar, hacer un enfrentamiento más sólido, más consolidado, que permita que se vea la respuesta y que el pueblo la pueda apreciar. En eso estamos trabajando, incluso para ello estamos ayudando incluso con estos medios de divulgación, que creo que los medios de divulgación van a ayudar mucho en función de que el pueblo esté informado en el momento deseado. Hay algo importante que nosotros queríamos destacar, que dentro de las acciones realizadas, yo le decía, incluso frente al sector estatal, que se valoró incluso en la reunión del grupo temporal. Hay cuestiones que no están terminadas. Esto es una cuestión que incluso el propio gobernador que dirige esta comisión explicó a todos los implicados, como bien decía, tienen que revisar, hay que ir haciendo revisiones correspondientes, hay cosas que están normadas, hay cosas que están definidas, hay cosas que están decididas, pero hay cosas que aún todavía tienen que tener su valoración. Este precio estatal, los precios que están consolidados ya y demás, tenemos que verlo con fundamento. Y en el caso de la agricultura, que hay cosas que se están violando, que están normales, están aprobadas y sin embargo se violan. Eso lo vimos esta mañana en Polo Grifo. Hay cosas de productos que están normados para la venta a la población y sin embargo no se cumple. Entonces, ¿cómo se va a lograr eso? Bueno, con la sistematicidad que vamos a hacer en cada uno de los sectores, en los lugares que tenemos que estar. Nosotros hicimos un trabajo incluso por Consejo Popular y detallamos en cada uno de los lugares las debilidades fundamentales que tiene cada consejo. Y en el caso nuestro, de la supervisión, que tenemos que ver con la inspección, impactar las multas contra ese Consejo Popular, si realmente responde a los intereses que nosotros tenemos en cada lugar, en correspondencia con los riesgos que tenemos identificados en cada momento. Yo quiero agregar aquí, Florentino, que una vez más hay que decir que no es una labor de uno, ni de dos, ni de tres. Sí. Hemos tenido en varias ocasiones aquí en este mismo espacio el director de la DIS y sabemos que Cienfuegos cuenta con pocos inspectores. Me recordaba el director de transporte cuando decía los precios que deben cobrar las motonetas, como le decimos, las motorinas, etcétera, que deben cobrar. Este es un cubano que utiliza mucho ese transporte. Y necesitarían ellos todos los verdes, los azules, los amarillos de Cuba para que se cumplan esos 3 kilómetros a tantos pesos, porque en realidad no es para nada así. Exacto. Por eso usted decía que es importante este tipo de programa, para también llamar a la conciencia de todos. Y que todos apoyen. Hemos visto también lugares, disculpen si me estoy en este análisis, donde los inspectores han llegado y el propio pueblo sale en rechazo del inspector. O sea, en defensa de la persona que en ese momento está haciendo una labor cualquiera, y los inspectores vienen, y también pasa eso, que en ese momento, que ¿por qué los multan si no hay guagua? Ellos están resolviendo un problema. Estoy de acuerdo que es así, o sea, que están resolviendo un problema. ¿Por qué los multan si no hay nada en la placita y son ellos los que venden? Pero si queremos que las cosas mejoren, no puede ser esa la actitud. Y yo, cuando estaba usted hablando de o preparándose para la respuesta, siguieron llegando otros y nos lleva a otra pregunta. Dice, ¿la feria de los sábados ya apenas cumplen su objetivo? Son pocos los productos, la variedad es mínima y la cantidad ínfima. ¿Qué medidas se va a tomar con la calidad de la leche, que no es buena? Esto es para el transporte. El Estado tiene los precios muy elevados, vuelven a decir, tengo que comprar a los revendedores. ¿Hasta cuándo la situación en la dulcería de Aragón Dorado? Esto es con las colas también. ¿El pan no sirve? ¿Hasta cuándo? Hemos hecho trabajo en estos días de la calidad del pan en nuestro noticiero. ¿Dónde debo dirigirme para denunciar a alguien que vende productos del agro altísimos precios? Y hay una pregunta que tiene que ver con lo que usted acaba de decir. Estamos al tanto de todo, pero hacemos poco para eliminarlo. Todo está escrito, pero no se cumple. El pueblo no tiene autoridad para enfrentarse. Pueden ayudar, pero no tienen los mecanismos necesarios. Todo está escrito y establecido y todo el mundo hace lo que quiere. Esto nos lleva a muchas preguntas. Y hay una. El revendedor puede vender esos precios porque es verdad que hay poca oferta estatal. Y yo creo que también deberíamos analizar aquí, además del plan de enfrentamiento a ilegalidad, ¿qué vamos a hacer para poder tener mejores ofertas y no tener entonces nosotros que recurrir a esos revendedores? Bueno, en eso estamos, yo eso lo expliqué ya. Todos los actores económicos que están implicados en esto, que incluso tienen la decisión, yo lo he explicado y me disculpe que le reitere, con el gobernador, con el compañero de la Secretaría del Partido, se analizan todas estas cuestiones y hay que buscar una forma. Incluso yo recuerdo que en la última reunión ya la presidenta de la Secretaría del Partido decía
de ir evaluando que tenemos un fin de año por delante, cómo lo vamos a hacer, qué mejor pudiera tener el pueblo, qué mejor pudiera recibir el pueblo en las ofertas que tenga. Todo eso hay que revisarlo, se está revisando con urgencia. Y los precios también hay que revisarlo porque son precios que están alarmantes. Y ahora sí, estábamos por ahí por la carretera Caoná, una calabaza de 180 pesos, eso es inaudito, eso no se puede permitir. ¿Y qué es lo que falta? Nosotros tenemos que ir buscando regularmente, que con la acción que tengamos, buscar contrarrestar estas cuestiones. Yo decía ahorita la palabra clave, sistematicidad, porque a medida que seamos sistemáticos, vamos a lograr el resultado que nosotros queremos. Pueblo Grifo se ganó, que tenemos que seguir yendo a Pueblo Grifo. Porque usted sabe lo que hizo Pueblo Grifo esta mañana. Pueblo Grifo fuimos allí, llevamos el equipo en pensión completo, y después que vendemos, que el pueblo agradeció que se le vendieran los productos al precio que están establecidos, que están regulados por la 133, por la resolución 133, después recogieron la carretilla. Se están buscando que le retiremos la patente. Se están buscando que le retiremos la patente, porque realmente no podemos seguir conviviendo con las indisciplinas que están atemperadas en estos tiempos. Y nosotros consideramos que hay que contrarrestar eso con rapidez y con agilidad, que es lo que lleva. Y continuar aplicando lo que está establecido. Yo quería decirle que creo que aprovecha la oportunidad para explicar que nosotros recientemente tuvimos un acuerdo del 9244, que es del Consejo de Ministros, que es la preocupación que usted decía ahorita del completamiento de los inspectores. Ya nosotros hemos dado tres cursos de inspección para la preparación de la inspección. Yo pienso que es importante, conjugado a estas cuestiones, la preparación de nuestra fuerza. Hay que preparar nuestra fuerza y está concebido en el plan. Hay que continuar buscando el completamiento eficiente de esta gente y la actuación de nuestros inspectores. Para eso surgió la supervisión. Yo soy el representante de la supervisión. ¿Para qué está la supervisión? Para contrarrestar la mala actuación de la inspección. Y tenemos que tratar de velar porque la inspección sea lo más eficiente posible y sistematizarla y dirigirla hacia los lugares que nosotros consideramos que hay que dirigirla. No nos podemos marear, como digo yo, realmente con un número alto de multas. La multa no es el final de este problema, es las causas y condiciones que tenemos que erradicar para nosotros poder resolver nuestros problemas. Bien, yo le propongo otra pausa. Manténgase usted con el mayor informativo de Perla Visión. Somos los más completos en la información. Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Minutos finales de la revista Impacto de hoy y continuar las preguntas de nuestros televidentes. Muchas tienen que ver, Florentino. Primero, voy con una de transporte, pero para que esté preparando para lo que viene, es que muchas tienen que ver con la venta de productos normados, de estos productos que la gente recibe por lo que antiguamente eran la shopping, el pollo, el aceite, muchas preguntas tienen que ver con esto. Ahora antes, director de transporte, nos dice una televidente, ¿está al tanto de la situación de la CEN, que se ha quedado prácticamente desamparada en materia de transporte, lógicamente? Y nos llega otra que tiene que ver con su organismo, que dice, ¿existen piqueras de triciclos amarillos en el parque Villuenda? Sí. Porque prácticamente dice, no las veo, solamente veo a los particulares.
Dos preguntas tiene. La CEN y el Vivenda. Sí. El tema de la CEN es una hoy de las transportaciones que hoy la empresa tiene bien complicada. Nosotros tenemos, en este caso, tres embarcaciones. Tenemos seis, pero bueno, relativamente trabajan tres embarcaciones y las tres embarcaciones están en la actividad. Pero respondiendo a la pregunta de la compañera, esto es un transporte que nosotros nunca hemos descuidado, porque la CEN tiene hoy, por la vía de Rancho Luna, es decir, la ruta Cienfuegos Pasacaballo, que es una de las rutas que le damos prioridad aquí en el municipio de Cienfuegos, con 9 viajes diarios. Y tenemos entonces, cubrimos con un charangón o un carro de mayor capacidad, entonces la ruta Cienfuegos-CEN, que es lo que normalmente hace el barco que está en la línea, es Cienfuegos-CEN. Es decir, tenemos los 9 viajes de Pasacaballo más los 3 viajes cubiertos de la ruta por el barco, más la ruta de Juraguá también de lunes a sábado. Quiere decir que la CEN hoy es un asentamiento que verdaderamente en su transporte marítimo tiene una situación compleja, pero que nosotros hoy lo estamos sumiendo con el transporte automotor, independientemente de toda la deficiencia que tenemos, es decir, de las cosas que nos faltan, pero ese transporte aquí en el municipio de Cienfuegos es un transporte priorizado. ¿Y en cuanto a las piqueras del Parque Vivienda? Bueno, en cuanto a las piqueras, eso es de lo que estamos enfrentando. En el Parque Vivienda realmente hay una piquera de los llamados motorcitos amarillos. Eso lo estamos revisando a medida que se hace el enfrentamiento. La tendencia siempre es a que los transportes se vayan de las piqueras. Y lo expliqué cuando empezó el programa. Nosotros estamos haciendo el enfrentamiento con el objetivo también de que ese transporte se incorpore a los precios que están establecidos. De todas maneras, lo seguimos revisando. Este transporte es netamente de Taxi Cuba, una entidad que pertenece a Mitran, y lo estaremos revisando ahora. Florentino, esta, decía que había muchas que tenían que ver, esta lo resume perfecto. Control, ¿qué control existe en comercio y gastronomía en los productos que se venden normados? Dígase, puede ir aceite y otro. Después están en las redes a miles de pesos. Bueno, podemos informar a nuestro pueblo que ciertamente todos los viernes o los lunes se estaba sesionando y se estaba realizando una reunión, o se está haciendo una reunión. Ahora los viernes la vamos a hacer con respecto al cumplimiento de este plan. Pero teníamos una operación que se estaba ejecutando y que le estábamos dando un seguimiento a las ventas de los productos principales, como bien le llamamos, que es el pollo, el detergente y el aceite. Esto ha traído varias polémicas. Y sin embargo, a nivel nacional se ha tenido que establecer porque el producto es deficitario y aún todavía no se ha logrado cubrir la demanda que realmente recibe el pueblo. Pero sí lo hemos ordenado de alguna manera, y todas las quejas que están transitando diariamente las estamos trabajando en los lugares. Recientemente me reuní en el Centro Histórico con la presidenta del Consejo y todos los implicados ahí. Me refiero a los que tienen que ver con las puntas de los puntos de TRD, a los comerciales, a los compañeros administradores. Lo hemos hecho en Los Aliados, lo hemos hecho en Reina, en algunos lugares en donde más proliferan las quejas. Es decir, que estas ventas han tratado de organizar que por lo menos el ciclo de rotación le llegue a la población los productos principales, como bien decimos nosotros. Y se han tenido que tomar algunas alternativas con aquellos productos que son liberados, controlados, para decirlo de alguna manera, como la salchicha, otros productos que vienen a las tiendas, y se ha determinado que en el momento que está comprando el consumidor, si llega el producto liberado, tiene derecho a comprar. Eso se ha ordenado de esta forma para evitar precisamente que existieran colas en el bulevar, que existieran vendedores, que existieran revendedores y coleros que teníamos que trabajar con urgencia. También hemos tenido que trabajar en el caso de los registros que tienen ellos para el control de las ventas. Hemos visto que hay algunas irregularidades, ya las hemos detectado, y estamos insistiendo en comercio con el cumplimiento del procedimiento que estableció comercio, que tiene un procedimiento a cumplir, y en algunos lugares hemos visto que realmente no se cumple con la efectividad que tiene que hacerse. Y en esos momentos, bueno, incidimos en el lugar que sea necesario en correspondencia con las quejas. Lo otro, de ahí para allá, en cuanto al control del producto en las ventas, sí, ya el compañero de la policía está explicando que se ha trabajado con revendedores. Hay un grupo de delitos que se han trabajado en la actividad económica ilícita, en la receptación, en el acaparamiento. Y yo pregunto, disculpe, tienen también, un televidente nos dijo, o nos pregunta, en ese potencial que tienen ustedes, ¿también incluyen las personas que hacen las ventas por las redes sociales? Sí, correcto. Por las redes sociales también hemos tenido enfrentamientos. Y hemos llegado a procesos penales a ciudadanos que conocemos y hemos actuado sobre ellos y lo hemos llevado a un proceso penal. Que están en las redes sociales con estos artículos de primera necesidad, como bien estábamos explicando, como bien decía Florentino. Hay una pregunta, me anunciaron ya, nos quedan un par de minutos, y hay una pregunta, Florentino, que no podemos dejar de hacer acá. Se subió el precio del café
de lo que llamamos de la cuota. Se subió el precio del picadillo. Muchas opiniones en las redes sociales, porque también hay rumores en las redes sociales, un televidente lo dice, de que todos los productos de la canasta básica van a subir. ¿Qué hay de cierto? Bueno, en eso realmente no tenemos información por el momento. Eso tendríamos que esperar el avance, ¿no? De estas reuniones que se están ejecutando, y a partir de los estados de opinión que estamos trabajando, lógicamente que hay que dar una respuesta al pueblo. Pienso que en programas venideros, en otras ocasiones, se pudiera aclarar. Hagamos otra pequeña pausa. Usted manténgase con el programa de mayor impacto en nuestro canal. Por eso. Nos queda muy poco tiempo, Florentino. ¿Qué pudiéramos sacar como conclusión de esto que queremos fomentar en este instante? Que el pueblo tenga confianza en nosotros, que realmente le vamos a dar una respuesta eficiente en cuanto a esto. Y yo le decía la palabra ahorita, sistematizar, actuación, que es lo que hace falta. Y es lo que espera el pueblo de nosotros. Y yo creo, en realidad, que lo mejor que podemos regalarle al pueblo es demostrarle que podemos ser sistemáticos. Muchísimas preguntas que nos entraron y no las hice pasar porque son reiterativas, tienen que ver con esto. Esto es un problema de un mes, esto es un problema de una semana y después se nos olvida. No se nos puede olvidar. Exacto. Creo que así es como vamos a lograr poder avanzar esta obra social. Gracias a los tres. Gracias por estar con nosotros, dignos representantes de todos aquellos que integran ese grupo, esa vanguardia que lleva adelante la lucha contra las ilegalidades en nuestro territorio. Por hacer una parte en su agenda, una vez más, gracias. De seguro estaremos de nuevo, muy poco tiempo, en breve, aquí en el mayor informativo de Perla Visión. Recuerde usted que este es el programa de mayor impacto en nuestro canal. La cita, como siempre, el próximo jueves. Soy Carlos Ernesto y desde ya lo estoy esperando.